Pues porque mira, ya ganaron otra. Por eso, hijo, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque son fieles a lo que quieren y a lo que creen. El amor al Atlas es un amor muy especial que, pues, no te lo puedo explicar. Es un amor diferente. Atlas es un amor que se ve con el corazón, no con los ojos. Yo confío y creo mucho en el talento joven mexicano. No solo en el fútbol, en general, todas las áreas de la vida. Sí es la mejor afición, sí es la más auténtica. Es la forma más fiel de todo México y parte del mundo. ¿No? Que ha defendido durante toda su vida un estilo. Era un estilo que se practicó desde hace mucho tiempo, ¿no? Se habla mucho de la gente de Atlas de los 70s, de los amigos del balón, que también dicen que jugaban magnífico fútbol. Yo he ido también a exfutbolistas de otros equipos a hablar de esa época. Entonces, eso es lo que siempre le ha gustado a la gente de Atlas, ¿no? El estilo. Tres veces se fue al descenso respetando un estilo. Por eso en la historia de Atlas hay técnicos que, a pesar de haberle dado grandes resultados, no títulos, pero grandes resultados, no se quedaron en la mente del aficionado del Atlas porque su estilo no correspondía con el ADN de Atlas. Y porque hay técnicos que, a pesar de no haber sido campeones, se metieron tanto en el ADN de los seguidores de los rojinegros del Atlas, porque compaginaban con el estilo que el aficionado de Atlas se identifica de toda la vida, ¿no? Aquí está Marcelo Bielsa, el hombre que trabajó e hizo campeón a Newell's, el equipo donde juega actualmente Maradona. Yo de verdad que desde que empecé a ir al estadio me gustaba, ¿no? Cómo jugaba el equipo. A mí sí me pasó mucho el tiempo para verlos en una liguilla. Entonces el año cuando Bielsa tomó el primer equipo, pero me gustaba ir cada 15 días, me gustaba ver cómo jugaba el equipo, me gustaban los jugadores que había, cómo jugaban, cómo tocaban la pelota. Era un equipo que a la fiel rojinegra, que siempre estábamos cada 15 días, nos gustaba cómo se jugaba el fútbol. Bielsa, un adelantado, una persona de trabajo incansable que da todo por el proyecto que encabece, ya sea de primera división o de fuerzas básicas. Y así lo hizo cuando estuvo en la institución a cargo de las fuerzas básicas. Hola, soy Javier Torrente. Participé de la era 96-97 con Marcelo Bielsa en el Atlas. Y por suerte nos tocó participar en esa hermosa ciudad, en esa hermosa institución de la academia que se iba forjando y que terminó siendo una de las más importantes de México, ¿no? Marcelo desarrolla una búsqueda por todo México y bueno, y él como jefe de las fuerzas básicas
inicia el proceso de formación también para desarrollar los futbolistas o los jóvenes talentos que se traían a la institución, ¿no? Y eso arrojó una camada muy, muy linda. Suerte, pues, de que Bielsa, en su momento, cuando llegó aquí a Atlas, me pidiera que fuera parte de las visorías que Atlas en su momento estaba implementando aquí en México. Tuvimos la suerte de contar con muchos jugadores que pasaron por Atlas, fueron titulares, fueron base en el Atlas y después se convirtieron jugadores seleccionables. Bueno, ese era el desafío, poder promover jóvenes talentos que se vayan haciendo importantes dentro de la Liga Mexicana. Bueno, Rafa ya estaba debutando en primera división, pero Cepeda, Osor, estaban en el grupo de fuerzas básicas todavía, también Erubey Cabuto, había infinidad de futbolistas que se fueron consolidando en primera división del fútbol mexicano y luego le tocó un peregrinar con su selección. Estuve en Atlas 3 años y salí de Atlas. Yo siempre salí con una sensación de deuda hacia la institución, porque es una institución a la que valoro mucho y a la que quiero, y quiero también a su gente, ¿no? Yo estaba terminando un proyecto de fuerzas básicas desde mi punto de vista muy importante. Tomar el primer equipo significaba que ese proyecto de fuerzas básicas no lo podía terminar y que se abortaba el proyecto de dirigir el primer equipo el año próximo, porque había cosas que yo tenía que hacer en estos 3 meses que no las iba a poder hacer y en esas condiciones no me interesaba dirigir el Atlas la próxima temporada. Pero bueno, fue un episodio no feliz, mal manejado por mí, realmente mal manejado por mí, en el que tengo una culpa por esta parte que te cuento, pero también hay otras cosas que me absuelven. Que recuerdo fueron 3, 4 años, 5 años de mucho trabajo. A mí me tocó vivirlo en Fuerzas Básicas y que al final detonó en eso, ¿no? En muchos jugadores, desde la salida de Osvaldo Sánchez, Pavel Pardo, Steve Padilla, Borghetti y ya la demás gente que fue saliendo. Entonces te dabas cuenta, ¿no? de lo que logró el equipo y que a la distancia te fijas, ¿no? La importancia que tuvo esa estructura, esa base que vino a poner aquí Marcelo Bielsa. Marcelo es muy importante en la historia de Atlas porque le vino a dar un orden que el equipo no tenía. Institucional, en la forma de trabajar, en la metodología de entrenamiento, en las visorías. A partir de ahí, Marcelo marca una época importante en el fútbol mexicano. Y Ricardo por la forma de jugar y por atreverse a darle oportunidad a los novatos, ¿no? Me parece que ahí se marcan dos momentos muy importantes de trascendencia en el Atlas. No hay eternos triunfadores. El fútbol no ofrece eternos triunfadores, ni los futbolistas, ni en los entrenadores. Hay mejores o peores y los mejores tienen ciclos. Que me parece que es una ley de la que nadie escapa. Y también el fútbol de México, salvo la primera temporada en el Atlas, no, a mí no me fue bien. Y eso es así, ¿no? Lamentablemente. ¿Grabando? Sí, grabando. 3, 2. No, primero tengo que decir de que yo soy un agradecido, que el Atlas es el equipo que me da una gran oportunidad ya por el año 1996. Y me encuentro con algo que a mí siempre sentí más vocación de, como técnico, de ser más de enseñar, ¿no? Es decir, me dio una gran posibilidad de, a lo que a mí me gusta, me encontré con la materia prima. Yo
recuerdo el día que la Volpe me dijo, tengo que echar a Chávez porque ya tiene que jugar Cepeda. Cepeda tiene que jugar y se tiene que ir al Mirón porque el Chato tiene que jugar. O sea, ese tipo de decisiones que fue tomando el entrenador y que a la postre los resultados le dieron la razón, ¿no? Santo Rodríguez estuvo escondido cuando lo contrataron, y vos lo sabes bien. Sí, el Santo Rodríguez no lo quería. Entonces hoy me hablan, y entonces yo ahí me enojé fuerte. No me tenía que haber enojado, porque yo como entrenador me tengo que callar la boca y tengo que aceptar las críticas. Pero son críticas que algunas veces voy a decir que son con mala intención. O no saben todo Guadalajara que el señor Chato Rodríguez estaba escondido porque Bielsa no lo quería y lo compró por atrás. Y después que se espera que lo habían echado a Irapuato y lo habían dado. Entonces, creo que la mano de un entrenador está, lógicamente, primero los jugadores. Y ahí había que enseñar, nada más el oficio. Es decir, la calidad ya la tenían. El Chato Rodríguez hacerlo un 5. Un Cepeda que era el 8, Osorno que era un extremo 9, estaba la experiencia de Hugo Castillo, que de ser un volante yo lo hago como un 9 mentiroso. Y se empieza a generar los Briseño, los Torres, los Méndez, un jugadorazo que lo empiezo yo, cuando yo llegué estaba lesionado, que era Rafa Márquez, venía de una operación difícil que es en el fútbol el ligamento cruzado. Lamentablemente el accidente que tuvo César Andrade, ¿no? Que un jugadorazo. César, quien iba acompañado por Javier Amador, también futbolista del Atlas, conducía exceso de velocidad. Yo estaba en Mónaco y hice una llamada a mi representante cuando había sucedido todo esto y pues desde luego que me preocupé por la situación. Lo que más duele es, vuelvo a repetir, con todo el futuro que tenía. Yo me siento orgulloso de ser parte, pues, de esta historia y que le agradezco a mucha gente, ¿no? Porque a fin de cuentas, la afición es la que te debe ser parte de la historia con su recuerdo, ¿no? Éramos un equipo muy joven, con todas las ganas de trascender, con el deseo de disfrutar. Éramos jóvenes, llegamos y con la era de Ricardo, yo creo que se logró un objetivo, ¿no? Del trabajo, la disciplina, las garras. Siempre eran horas de arduo trabajo, de muchas repeticiones, pero eso mismo dio como resultado el lo que veía la gente, ¿no? De ese equipo. Pues queríamos trascender, ¿no? Entonces se convirtió en una motivación extra para aprender. Y empezamos de menos a más, era un equipo que creo yo que por la juventud también y que gustaba, era aceptado en toda la República, es decir, no era abucheado, sino que siempre aplaudido, gustaba porque daba espectáculo. Gustaba, sin ninguna duda. Puta, venir al Jalisco era un espectáculo. Aquí venía el América y sabías que se iba con tres. Pero que por lo menos arriba de tres se llevaba. Y venía Toluca, y venían las Chivas, que eran los equipos y eran grandes partidos, ¿no? Siempre la idea era aquí en el Jalisco y en cualquier cancha la Volpe nos hablaba de eso, ¿no? Él hablaba, ponía de ejemplo mucho, yo quiero que ustedes intenten lo que yo les digo, que salgan jugando, que traten bien la pelota, que se muevan. Y al salir jugando, si por ahí la pierden, pues échenme la culpa a mí, digan que yo soy el que los hace jugar así. Pero su equipo es tercero general, mucha gente no creía en su equipo al inicio de temporada. Ni yo creía. Lo que pasa es que algunas veces cuando hay juventud se te hace difícil saber lo que va a responder el jugador dentro de la cancha. Es decir, no en lo técnico, en sus cualidades natas, sino en lo particular, siempre hablo en lo mental. Esa noche aquí me acuerdo en la cancha del Estadio Jalisco, aquel 3-3, puta. Todavía cierro los ojos y recuerdo el partido, ¿no? De ida y vuelta. No, y nosotros ya veníamos jugando grandes partidos contra ellos. En la liga siempre eran de 3-3, 4-4, 4-3. Eran partidos de ida y vuelta, tanto en la Bombonera como acá en el Jalisco. Entonces,
Nosotros ya sabíamos que iba a ser una final así, de ida y vuelta y de muchos goles. Ellos venían muy bien, Cepeda, Osorno, tenía un equipo muy dinámico. La verdad era un equipo que jugaba muy bien, pero a nosotros nos acomodaba bastante bien. Equipo dinámico, pero nosotros teníamos mucha experiencia. Sin embargo, fue una final muy disputada, ¿no? Una final que se dio un fútbol espectacular. Rara vez hoy en día vas a ver una final así. Ida y vuelta con goles, ¿no? 3-3. Lo que hizo Atlas en el campo fue formidable. Lo que hizo Toluca en el campo fue formidable. Ningún equipo regaló esas ganas de querer trascender, esas ganas de querer ganar. Aquí desde la concentración de los rojinegros del Atlas, Ricardo Antonio La Volpe, buenas noches, ¿cómo anda? Bueno, yo creo que vos sabés lo que es una liguilla, ¿no? No hay partidos fáciles, no hay rivales fáciles. Podés perder, sí, pero que Atlas va a gustar porque va a salir a proponer el partido, eso seguro. Y la gente me imagino que busca esos espectáculos. Yo puedo perder. A mí ya sé que siempre me buscan a contragolpear. Pero que voy a seguir con mi filosofía porque esa es la que me gusta, la que yo siento. Lo vengo no diciendo hoy desde Atlante, desde donde yo dirigí. Yo creo que hay técnicos, que en el caso nuestro, que vamos más allá. Yo sigo insistiendo que los resultados son los que manejan y todo lo que dicen. Pero también se siente algo acá adentro, que a mí me gusta el fútbol. Sabíamos que faltaba mucho tiempo. Si te fijas, ese equipo no era de meter un gol y tirarse atrás, no era meter un gol y ir a buscar el otro. Y también en ese ir a buscar el otro, pues, Cardoso, pues, el jugador que fue. Entonces, también logra el empate, digo, no sé si fue muy rápido, pero así fue el partido. Nos dan la vuelta, lo empatamos. O sea, fue un partido de mucha ida y vuelta y que sabíamos que iba a ser así. Pero se vio más peligroso Atlas con el 2-1 en contra que con el 1-0 a favor. Atlas no estaba preparado para eso. Y eso es lo que le salió mal. Incluso hasta La Volpe se va de la cancha en un momento del partido. Y a lo mejor lo que nos faltó a nosotros fue alguien que nos tranquilizara, porque pues llegar a tiempo extra, llegar a la altura y llegar ya cansado, pues a veces no tienes la concentración al 100%, ¿no? Pero nosotros luchamos. En tiempos extras, el gol que liquidaba el partido, Toluca no tuvo ningún problema en ir a buscarlo. Y tuvimos 4 situaciones de gol, un tiro en el travesaño. Y te digo, si no fuera por Tonio Taboada, ellos hubieran levantado la copa porque tuvieron un contragolpe que eran 2-1, que Tonio fue muy atinado en cortarlo. Si no, ahí se acababa el partido. Era el momento para todos nosotros, ¿no? Sabemos que en los penales, pues por un error puedes perder. Pasan muchas cosas por la mente, ¿no?
En ese momento le toca a Daniel Osorno el penal. Pero sí, en ese piensas, dices, estamos cerca, ¿no? Sabía y me dio gusto en poder haber atajado ese penal y que podía habernos ayudado un poquito más para que el equipo estuviera tranquilo y confiado, ¿no? Sin embargo, pues, las cosas no fueron así. Ya cuando tira Daniel y que veo que sale el balón, obviamente volvemos a aterrizar y a saber pues, que tenemos que seguir luchando, ¿no? Voy triste, ¿no? Porque yo sabíamos que era importante a lo mejor en ese momento meter un gol, ¿no? Pero no me arrepiento, al contrario, ¿no? Yo tuve las agallas de tirar un penal en una final, porque no cualquiera lo hace. En la misma tanda de penales, ahí hubo un encontronazo entre Dan Núñez, Darko, Bukic, Rafa Márquez. Nah, ninguno la quería perder. Y menos penales como lo patean. Pero después llegamos al sexto, séptimo penal, entonces, bueno, ya viene el central o el lateral, que no están acostumbrados a patear penales. ¿Podía haberla ganado Atlas? Sí, podía haberla ganado Atlas. Yo digo que no la perdió, pero la ganamos nosotros. Tal vez ellos tenían otro ritmo de juego y eran más vistosos. Tal vez tenían hasta más jerarquía en el juego. Pero nosotros teníamos jerarquía o más jerarquía que ellos en la resolución del juego. ¿Qué le faltó a ese equipo para ser campeón? Dices tú, quizá un toque de suerte, quizá un toque de suerte. Hoy quizá con más frialdad uno entiende, quizá un toque de experiencia para haber manejado mejor algunos momentos. En la vida siempre te va a faltar algo. Si tienes experiencia, porque tienes experiencia. Si tienes juventud, porque te falta, ¿no? O sea, nunca hay eso. Eso es lo chido de la vida. O sea, simplemente se dio todo. Yo sé que mis compañeros como equipo fue a muerte, se disfrutó, se vivió y eso es algo muy chido, ¿sabes? Porque los momentos no regresan, o sea, son para vivirlos y estamos aquí de paso y hay que disfrutar, pues. Alto la cancha, lo disfrutamos, lo vivimos, lloramos. Dimos todo y eso es lo que a veces la gente debe que reconocer, ¿no? Porque fue un momento difícil. Aquel equipo que llenaba, gustaba, pero no faltó el campeonato. Sí, hubo alegría, pero la gente ya quería ese campeonato. Creo que uno levantó la copa, pero el otro no perdió. Fue una final donde creo que ganaron los dos. Está la anécdota de que vino Ernesto Zedillo, que en ese momento era el presidente de México, vino acá al Atlas Colomos y él nos dice que estuvo a punto de querer, por el cargo que él tenía, de proclamar a los dos equipos campeones por el juego que se había dado. Pues la verdad estuve tentado a hablar por teléfono y decir, este juego ya no continúa, los dos son campeones, no se vale que alguno de los dos equipos... Pero fue una época muy bonita de la institución y que logró un respeto en el fútbol mexicano. Y te digo, la gente por eso nos puso ese mote de campeones o no campeones. Ustedes son los niños héroes. Todos los entrenadores con experiencia dicen ni tan alegre en la victoria ni tan triste en la derrota. Y esa es una verdad que asimilamos después de vivir episodios de éxito y de victoria. No tenemos la sabiduría de saber que no hay que estar tan contento en la victoria sin haber perdido. Parece que hay que haber perdido. Yo, si alguna vez me vuelve a ir bien, no voy a festejar tanto como cuando me fue bien antes, porque sé que bueno, que esto cambia con muchísima frecuencia, ¿no? Tuve una llamada de Alejandro Irarragorri que me dijo, necesitamos alguien que comande este barco. En este caso en particular, no nada más fue de palabras.
Hubo muchas semanas de mucha incertidumbre, sobre todo en los primeros momentos de Diego. Paremos esto, por el amor de Deus, y el Atlas lo tiene que agradecer. Ese puto no le va a alcanzar, no le va a alcanzar para este equipo. El palo derecho le dice que no al cobrador oficial y para afuera. En todos estos procesos pasan un montón de cosas y una de las cosas principales que hay son críticas. Aquí lo que mueve montañas es el convencimiento. Y aquí había que convencer a toda una organización en todos sus niveles. Tienen 45 minutos para tratar de levantar un partido verdaderamente que no es, esto no está inclinado, es una cúspide lo que tiene que levantar el Atlas. Es difícil para el entrenador, porque el entrenador quiere tener credibilidad, que confíen en él, pero si vas a los partidos y perdés, la credibilidad se pierde.